Muy buenos días a todos. Te damos la más cordial bienvenida a este proyecto que queremos presentarles, que está liderado por la Dirección de Contrataciones Públicas, en donde queremos presentarles el proyecto de para que juntos construyamos un nuevo sistema de compras públicas. Mi nombre es Liz Centurión. Estoy acompañada de la compañera Ana Alonso del área jurídica y también del compañero Francisco Martínez del área de capacitación. Antes de ir avanzando, quisiera presentarles al director nacional, el abogado Pablo Sech, que les dará unas palabras. Muchas gracias, doctor. Quisiera también, antes de ir avanzando, quisiera explicarles cuál va a ser la temática de este encuentro. Ustedes van a poder encontrar en el lado inferior derecho el icono de la manito. Cuando nosotros habilitemos el periodo de consulta, entonces podrían ustedes indicarnos si quieren hacer algún comentario o una consulta después de esta exposición. O de todas maneras, pueden ustedes también escribirnos a través del chat y responderemos su consulta también aquí en vivo. Bueno, quisiera presentarles cuáles van a ser los objetivos de este encuentro, del proyecto que ya lo habíamos indicado y que ya el director nacional había expuesto con respecto a qué es lo que buscamos nosotros como Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, es principalmente la colaboración de todos los actores y todos los sectores dentro de este dentro de, las, de lo que corresponde a nuestro ámbito de aplicación en materia de contratación. Uno de los objetivos es que ustedes conozcan que hemos abierto un espacio para la participación
a través de una plataforma electrónica dentro del portal de contrataciones públicas, porque queremos recibir sus aportes, sugerencias y comentarios respecto a propuestas. Y hay una cosa fundamental que quiero hacer la acotación, de que la modificación, como ya lo dijimos, se refiere al sistema mismo de compras públicas. Entonces vamos a englobar no solamente el aspecto normativo, sino también aspectos operativos y técnicos, en donde las sugerencias y comentarios de todos ustedes sería importante para nosotros recibir y establecerles también dentro de esta presentación cuál sería el plazo que nos marcamos para esta primera etapa del trabajo que estamos llevando a cabo desde la dirección. ¿Cuál va a ser el mecanismo que nosotros establecemos para la presentación? Pero antes quiero hacer los comentarios sobre los temas a analizar. Primero que nada, estos temas están englobados en general, donde ustedes pueden hacer sus comentarios, aportes referente al régimen sancionatorio, que es uno de los temas que nosotros, en el ámbito de las impugnaciones, otro de los aspectos son las incompatibilidades y prohibiciones para contratar con el Estado, conflictos de interés, uno de los temas también que queremos nosotros buscar en esta reforma, con respecto también a la información de los proveedores, el proceso evaluativo, la competitividad en su aspecto general en materia de compras públicas, las cuestiones institucionales que tienen que ver con los aspectos también con otras instituciones, las coordinaciones, la información y transparencia de la información que contamos dentro del portal de contrataciones, el ámbito de aplicación cuando son procesos públicos también, y las funcionalidades propias de nuestro sistema informático. Ahí nosotros estaríamos abarcando también todo lo que tenga que ver con los aspectos operativos. Como ya les mencioné, estos temas no son limitativos, sino meramente enunciativos, por eso van a encontrar un apartado que dice otros, en donde nosotros queremos recibir propuestas y sugerencias de cualquier otro aspecto que esté vinculado a lo que sería la reforma del sistema de compras públicas. Para eso nosotros habilitamos a través del portal, vamos a ir pasando la presentación, Ana, por favor, si me puede ayudar. Quiero mostrarles cuál va a ser el mecanismo para la recepción. Dentro del portal de contrataciones públicas se habilitó un módulo donde se establece el banner que dice construyendo juntos un nuevo sistema de compras públicas. A partir de ese módulo ustedes tienen que ingresar. Por supuesto, van a encontrar todos los temas relacionados con el proyecto, donde están también cuál va a ser la temática de trabajo a partir del inicio de esta reforma y de todo lo que eso implica, la recopilación de información, el calendario de los siguientes encuentros para que ustedes puedan también tener en cuenta y a medida que va avanzando el proyecto se van a estar actualizando, por supuesto, esas fechas. Los temas que ya les había mencionado sobre los cuales queremos abarcar respecto a la reforma y lo más importante es que nosotros buscamos que ustedes formen parte de este proyecto enviando sus aportes. ¿Cómo van a enviar sus aportes? Desde ese enlace donde se envía su aporte, hay un formulario electrónico donde nosotros le pedimos que se identifique, que nos dejen sus datos de contacto. Esto es fundamental si es por eventuales casos en los que tengamos que acudir a ustedes para que nos aclaren sus ideas, propuestas, sugerencias, entonces podamos acudir a través del dato de contacto que nos puedan dejar. Y por supuesto, y lo más importante es que en este apartado van a hacer mención a sus sugerencias o comentarios respecto a los temas que están expuestos o si quieren hacer sugerencias sobre algún tema en particular en general. Para esto nosotros establecimos un plazo tope para recibir estas propuestas, sugerencias al 10 de julio, en donde dentro de ese portal va a estar habilitado el formulario electrónico. A partir de eso nosotros vamos a hacer un trabajo interno para recopilar todas las propuestas. Ya también quisiera agradecer a las personas que han enviado sus sugerencias. Estamos muy agradecidos con esto porque estamos de verdad encontrando sugerencias sumamente importantes y por supuesto son las inquietudes también que tienen de lo que es actualmente el sistema de compras públicas. Si hay alguna persona que les gustaría conversar, comentarnos, hacer unos comentarios respecto, les pido que habiliten que levanten la manita y nosotros les estaríamos habilitando el micrófono en el orden que están pidiendo. Es importante porque así también nosotros podemos tener este conversatorio y escucharles también en esta oportunidad con respecto a sus inquietudes. Entonces, aguardamos un ratito. Si es que alguien quiere hacer sus comentarios, le vamos a pedir
o que nos escriba al chat o en todo caso que nos levanten el icono de la manito y le estaríamos habilitando el micrófono. Les invitamos a los participantes a que puedan hacer sus comentarios, si están interesados en hacer comentarios o sugerencias, entonces que puedan pedir la palabra. Solamente a modo de insistir, quisiera que tengan en cuenta cuáles son los temas que nosotros vamos a ir trabajando en lo que sería esta reforma de nuestro sistema de compras públicas. Ya les había mencionado de que no son temas limitativos, sino meramente enunciativos. Estaba pidiendo la palabra el señor Javier Ortiz. Un momentito, por favor, le vamos a habilitar su micrófono. Señor Javier, le escuchamos. Sí, yo soy secretario general del sindicato de la Secretaría Nacional de Cultura. ¿Cómo está, señor? Mucho gusto. Muy bien, y quiero saber si estoy en el grupo correcto, porque ayer no pude conectarme y hoy me conecté, y yo quiero saber primero si estoy en el grupo correcto. No hay ningún inconveniente que se conecte, nosotros habíamos hecho por grupo para que se pueda organizar el discurso, pero de todas maneras las personas que tuvieron inconvenientes ayer con el ingreso, estaban luego invitados igual para que ingrese a cualquiera de los horarios. Ese es un tema que también me gustaría aclararle a todas las personas. Ya. Los calendarios estaban organizados de manera que sea más, o sea, que podamos ser más organizados realmente, ¿verdad? Pero por sectores, pero de todas maneras está habilitado para que todo aquel interesado pueda entrar a escuchar también y pueda hacer sus comentarios. O sea, no importa que ayer haya sido el del sindicato y ustedes pueden igual dar su comentario en el día de hoy. Sí, mi pregunta es la siguiente. Por un ejemplo nomás, la Secretaría Nacional de Cultura contrata un servicio médico, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, nosotros prácticamente no tenemos lo como sindicato, ¿verdad? Siendo yo el secretario general, no tenemos lo por qué intervenir en ningún proceso licitatorio. ¿Y cuál va a ser nuestra participación de sindicato en ese proceso para verificar que se cumplan todos los paso con justamente acá con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? ¿Cuál sería nuestra participación dentro del proceso licitatorio o vamos a estar mirando de afuera nomás? Esa es mi pregunta. En realidad lo que ustedes tienen que considerar acá es que justamente su inquietud es la participación, que en el marco de cualquier proceso esa información está difundida dentro del portal y lo que debería hacer es mayor difusión y mayor conocimiento al respecto. Uno de los temas, porque cierto que son cuestiones internas, pero eso no dice que ustedes como ciudadanos también no puedan acceder a toda la información para que tenga conocimiento de cómo su institución en particular está utilizando esos fondos públicos. Pero esa sugerencia ustedes pueden establecer si quieren eventualmente mayor participación en ese ámbito. Sí, porque la ley, por ejemplo, a nosotros no nos permite lo ingresar al sistema, al proceso licitatorio, ¿verdad? Entonces, solamente entra UOC, la parte de administración y el propio ministro. Y nosotros, así como usted dice, yo me entero así por el portal, esas cosas, como fue la compra de ese tema del seguro y compañía. Hasta ahí. O sea, prácticamente nosotros no tenemos ninguna intervención y yo creo... Quiero saber si con esta reforma de compras públicas va a tener participación o vamos a estar mirando nomás de afuera. Justamente eso es lo que le pedimos, que ustedes hagan esas sugerencias
Porque si ustedes consideran que es importante la participación también dentro de un proceso interno, entonces eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes nos aporten. Ahora nosotros no tenemos una propuesta todavía, porque lo que estamos haciendo en esta primera etapa es recopilar toda la información y ahí vamos a tener en cuenta todas las propuestas. Y una de esas es la que ustedes están mencionando, que por eso le pedimos envíen sus propuestas y sus inquietudes para que nosotros podamos analizar dentro del proyecto y se pueda considerar, por supuesto. Sí, esa es mi pregunta, porque realmente siempre, como ya dije y voy a repetir, miramos nomás nosotros y el proceso lo hacen la gente de administración y compañía UOC y firma al final ministro con la empresa que compra su servicio, ¿verdad? Y voy a hacer a través del mail, ¿verdad? Esta sugerencia. A partir de este apartado dentro del portal, ustedes van a ingresar a Construyendo Juntos un nuevo sistema y ahí Sí. van a encontrar esta vista donde dice envía tu aporte. Ahí ustedes van a ingresar y van a poner todas sus sugerencias, consultas, comentarios y propuestas. Entonces, para que nosotros cuando tengamos el primer cierre para este proyecto, que es el 10 de julio, que es la fecha tope para recibir todas estas propuestas, nosotros vamos a poner sobre la mesa, una forma de decir, todas las propuestas y sugerencias y nuestro proyecto inicial, entonces para que podamos armar lo que sería esta reforma del sistema. Y si eso amerita cambios normativos o cambios técnicos, entonces también se estaría analizando, porque eso incluye o abarcaría todos esos aspectos. Sí, muchas gracias. Esa era mi pregunta, porque o si no, nosotros seguimos mirando afuera nomás otra vez, ¿entienden? Como estamos haciéndolo hoy día. Comprendemos totalmente. Le pedimos entonces que envíe por favor su propuesta y nosotros vamos a estar recibiendo también con las demás y juntando para ver lo que hacemos. Juntamos y trabajamos en eso. Muchísimas gracias, señor Javier. Gracias. Muy amable, voy a hacer. Gracias. Gracias por su participación. Si hay alguna otra consulta, por favor, que nos indiquen y nosotros le estaríamos habilitando el micrófono. Vamos a estar aguardando, no sin antes insistir, pues, así como había mencionado el señor Javier, lo que buscan es mayor participación, entonces digan eso en sus propuestas, envíennos esas inquietudes que tienen a nivel institucional y nosotros vamos a ir analizando y estableciendo dentro de lo que sería este proyecto tan importante que está siendo liderado por la dirección. Por favor, recuerden cuáles son los temas que nosotros queremos abordar y, por supuesto, esos temas no están solamente limitados a esto, sino ampliaremos también a medida que van surgiendo las propuestas, porque a partir de estos conversatorios que estamos teniendo todos los días, están surgiendo ideas súper innovadoras que para nosotros sería interesante analizar y establecer como una propuesta y que esto salga de la ciudadanía y de la participación de todos los sectores es sumamente importante. Bueno, aguardaremos si hay alguna otra persona que quiera hacer unos comentarios, entonces, para que nos estén habilitando, para que le estemos habilitando el micrófono. Entonces, vamos a aguardar unos minutos antes de dar por finalizado el encuentro del día de hoy. No entendemos que no hay consultas adicionales respecto a la presentación y esperemos que haya quedado claro para todos cuál va a ser el mecanismo para enviarnos, porque eso es justamente lo que más necesitamos, contar con sus propuestas y que el único medio habilitado para el envío es a través del portal, de la manera como le habíamos mencionado, dentro del formulario electrónico. Entonces, agradecemos a todos su participación, damos por terminado el evento de hoy y que tengan un excelente resto de jornada. Muy bien.